puedo. ¿Tú crees que me escuche si le hablo? Seguro que sí. Bebito. Nicolás, ¿qué vamos a hacer? Grace, yo te puedo jurar que este niño va a tener todo lo que sea necesario para que sea feliz. Es muy fácil decirlo cuando nuestras familias se enteren. Va a haber un gran... Bueno, tendrán que aceptarlo. Nos enfrentaremos a ellos y tendrán que aceptarlo, les guste o no. ¿Tu mamá va a aceptar que tengas un hijo con la culebrita andina? No, Nicolás. Tu familia jamás va a aceptar a mi hijo. Yo sé que tú tienes toda la voluntad del mundo, pero la realidad es más fuerte. Si he estado callada todo este tiempo es porque he estado pensando muchas cosas. Cosas que tienen que ver con el futuro de mi hijo. Y he tomado una decisión. Voy a criar a mi hijo sola, Nicolás. Tu nona va a querer comprarme con miles de dólares para que te deje en paz. Tu papá, en complicidad con tu mamá, van a meterte por los ojos chicas pudientes, herederas de grandes fortunas con mucho más mundo que yo. ¿Y tú? ¿Tú, Nicolás? Te conozco. Tú vas a caer redondito. Y la única que va a sufrir con todo esto soy yo. No. Mi hijo y yo. Quiero evitarme todo ese sufrimiento. Por eso he tomado esta decisión. Grace, no puedo creer que pienses eso de mí. Y tengo poder de decisión. Tengo carácter. Yo sé enfrentarme a mi familia. Bueno, en todos estos años nunca has demostrado una pizca de madurez, Nicolás. Chris, por ese niño yo voy a cambiar, créeme. ¿Niño? Es tu hijo y no lo puedes llamar así. No me quiero correr el riesgo, Nicolás. Gracias por tus ofrecimientos, pero puedo sola. No voy a ser ni la primera ni la última chica en el mundo que cría un hijo sola. No. Adiós. Grace, no te vayas. Grace. Necesito estar sola. Grace, por favor. Quiero estar sola. Grace. Necesito su dinero.
No lo necesito a él, no necesito nada de él. De ahora en adelante voy a encargarme yo sola de mi bebito. Le voy a demostrar a toda esa familia que el amor de una madre vale más que todo el dinero del mundo. Tú tranquilo, bebé. Mamá está aquí. ¡Nicolás! Pensé que iba a pasar todo el fin de semana en la casa de la playa. ¿Por qué regresó? ¿Está usted llorando, joven Nicolás? ¿Qué le ocurre? Ahora no quiero hablar, Peter. Esto no me huele nada bien. No puedo seguir llorando como una niña. Tengo que comportarme como una mujer y decirle la verdad de una vez a mi mamá, a mi papá y a toda mi familia. No puedo ir así, sola. Y decirles que estoy esperando un bebito de un chico inmaduro al que en cualquier momento mandan de viaje. Ay, Dios mío, ¿qué va a ser de mí? De nosotros. ¿Ahora qué hago? No hay nadie. Joven Nicolás, le traigo algo para tomar. Peter, de verdad, no quiero hablar. Quiero estar solo. Es un whisky. Pasa. Joven Nicolás, usted necesita hablar con alguien. Mire cómo está, dígame qué ocurrió. ¿Por qué regresó de la playa? Pero usted puede confiar en mí ciegamente. Dígame, ¿qué pasó el fin de semana? Joven Nicolás, se lo suplico, por favor, confíe en mí, cuéntemelo. Ya sé, se peleó con Grace. Sí. Lo sabía. Seguro usted se portó de una manera impropia. Ella se sintió ofendida y quiso regresar a Lima. Claro. Usted seguramente le habrá dicho algo malo. No se portó como un caballero. Y ella quiso regresar. Seguramente usted actuó como un idiota y no como un verdadero caballero. Usted tiene que entender que para Grace la virginidad no es una cosa medieval. Peter, Grace está embarazada.
embarazada. Tiene 3 meses. ¿Tiene 3 meses? ¿Y usted recién lo sabe? Sí, recién me dijo que iba a ser papá. ¿Sabes qué es lo más gracioso, Peter? Que no tengo ni idea de cómo serlo. Pues va a tener que llevar un curso intensivo. Porque dentro de 6 meses... esa criatura estará en sus brazos. Claro. Si Grace me permite verlo. ¿Pero qué está diciendo? ¿Por qué no le va a permitir ver a su hijo? Me comporté como un patán con ella, Peter. Le dije cosas horribles. Cosas de las que ahora me arrepiento. Usted debería pensar las cosas antes de hablar. ¿Qué barrabasadas le habrá dicho? ¿Quién más lo sabe? Shirley Rasek. Shirley Rasek. Y bueno, ahora... ahora tú también. ¿Y Grace? No sé. ¿Cómo que no lo sabe? Me dejó cuando regresamos. Discúlpeme, joven Nicolás, con todo respeto, pero es usted un verdadero imbécil. ¿Cómo permite que su enamorada embarazada se baje del carro a mitad del camino? ¿Por qué no la siguió? Necesito otro whisky. No, usted ya no toma más. No, 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 no. Ya no más. Mamá, papá, van a ser abuelos. Mamá, papá, me picó una abeja. Mamá, papá, ay, Dios mío.